me imagino, Byron, me pregunto, en este mundial de fútbol, la cantidad de camisolas, medias, ¿cómo se llama? Las pantalonetas sucias que han de salir de cada partido y durante de cada semana. No, imagínate, pero lo bueno es que cada delegación, cada equipo lleva su dotación de rendidor, porque rendidor es lo que los ayuda a ellos a que el próximo partido estén sus camisolas, porque no llevan varias, llevan una nada más, porque, ¿y por qué llevan una? Porque también llevan rendidor, entonces a eso les da la oportunidad a ellos de tener pues la ropa siempre limpia, con buen aroma. Y usted pues tiene que usar rendidor a la hora que quiera quitar esa manchita que tiene de pronto en alguna, pues que blusa, en una camisa, el vestido, alguna corbata, algo que usted quiera limpiar de una manera pues eficiente, tiene que usar rendidor, porque rendidor es lo mejor que hay. Es poder en gel, ya lo saben. Ya si estamos aburridos de detergente en polvo, pues vamos a pasar al gel de rendidor. Imagínense, de verdad, una selección completa con sus camisolas y todos sus uniformes impolutos, así, pero de verdad impecables, gracias a rendidor. Y cambiando de tema, no podemos dejar de lado hoy viernes a los cumpleañeros del día, porque es viernes 13, pero es un viernes de buena suerte. Claro que sí, vamos a festejarlos. Mucho más sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hut. Hoy viernes 13 de junio hay cumpleañeros y entre ellos están Ana Victoria del Barca, Pablo Alejandro Mejía, Wendy Salguero y Alberto Arrecis Rosales. Leticia de Méndez, José Antonio Chávez, Juana Antonia Arco, Eulogia de Valenzuela e Isabela Urizar Martínez. También hoy es el cumpleaños de Miriam Julissa Valdés, Aura Elizabeth Cruz, Jennifer Michelle Castellanos y Blanca Rosa de Bamaca. Me encanta la idea de poderlos saludar a todos en su cumpleaños. Recuerden que es el día de poder dar gracias, de poder pues pedir cosas lindas para su vida, porque sí, este ciclo nuevo se cierra, pero también se abre uno nuevo también. Ese ciclo anterior que se cierra y se abre uno nuevo para de verdad deshacer mejores personas. Así es, así que a disfrutar y a comer hoy muy rico con Pizza Hut, ¿verdad? Exacto. Claro que sí. Mucho más sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hut. El chocolate, bate que mate, y los que le están batiendo. Muy bien, y aparte de eso están haciendo una escultura, una obra de arte con todos los chicos allá en la cocina, vamos. Dani, se está ocupada. Jenny, let me talk to him. Vaya que sí, hasta me están enseñando a hacer una rosita por acá, hasta como para terapia sirve esto, ¿verdad? Se relaja uno, platica y crea verdaderas obras de arte. Pero si hablamos de obras de arte, miren por favor lo que hicieron en cuestión de minutos esta selección guatemalteca de repostería. Es un pequeño ejemplo de lo que van a ir a presentar allá. Aquí están llenando una máscara también muy nuestra, de nuestras raíces, y es lo que ellos quieren llevar también afuera de nuestras fronteras, que conozcan lo nuestro. Por eso hay que apoyarlos. Recordemos nuevamente los eventos que están realizando, los horarios y el lugar exacto para que la gente llegue. Este fin de semana van a poder comprar pasteles en el Cake Market que se llevará a cabo en Cayalá, sábado y domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza de la Bandera. El miércoles estará dando una clase de cocina Fabiola en Cayalá también a las 9 de la mañana. Esa es en Encinos de Cayalá, en el condominio. Perfecto. Toda la información la pueden buscar en nuestro Facebook también, Selección Guatemalteca de Repostería. Ahí está la información de los eventos que vamos a estar haciendo. Y que le den like para saber los eventos que están llevando a cabo, cómo les está yendo en la competencia. Ellos van actualizando este lugar para estar enterados de lo que está haciendo esta excelente selección. Y si hay marcas y si hay empresas que los quieren apoyar, todos bienvenidos, ¿verdad? Están bienvenidos cualquier patrocinio. Si no nos quieren dar efectivo, nos pueden dar el producto y nosotros, eso es parte porque estamos haciendo el Cake Market. Tenemos patrocinadores que nos dieron su producto. Y con su producto pues estamos haciendo maravillas. Entonces, vaya que sí. Cualquier ayuda es bienvenida. Miren esa maravilla, por favor, que están haciendo. Está todo el equipo aquí de Viva a la Mañana. Nuevamente con ustedes, la Selección Guatemalteca de Repostería. Si los encuentran en Facebook, felicitaciones desde ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bienvenidos cuando nos quieran venir a seguir enseñando sus creaciones. Gracias, Fabiola, Lori, y el resto del equipo a seguir trabajando y entrenando. Chicos, y así es como nos despedimos en esta oportunidad, ¿verdad? Bueno, que viva España. 5:45 el lunes.